El vuelo 1204 de American Airlines despegó el 6 de diciembre del 2019 desde el aeropuerto Juan Santa María y tenía como destino Miami. Entre su equipaje llevaba algo más que los tradicionales souvenirs para turistas. Bajo estricto cuidado, uno de sus pasajeros, de nombre Esteban Castro Castro, cargaba consigo una valija con 18 kilos de oro. Ese maletero del oro declaró oficialmente en aduanas que el valor de su carga era de $235.000. Esteban Castro Castro es, según sus páginas en redes sociales y las consultas registrales efectuadas por Costa Rica Noticias, un entrenador físico y el propietario de un gimnasio en Curridabat. El transporte de su particular mercadería lo describió ante las autoridades aeroportuarias como bulto de oro en barra. Y fue tramitado legalmente a través de la aduana Santa María. Ese vuelo con 18 kilos de oro no fue el único. 11 días después de ese viaje, Castro volvió a embarcarse otra vez rumbo a Miami. En esta ocasión, llevaba otra maleta, esta vez con un peso de 12 kilos de oro. Y el 9 de enero, este maletero volvió a volar. En esta ocasión, repitió el periplo con 19 kilos de oro en su valija. Castro es uno de los maleteros frecuentes del oro. Así lo determinó una investigación que Costa Rica Noticias efectuó desde diciembre del año pasado. Para ello, revisamos las declaraciones únicas aduaneras, DUAS, los registros migratorios, hicimos entrevistas de campo en Crucitas, Avangares y San José. Obtuvimos información de documentos públicos y privados. Accedimos incluso a fotografías captadas en el Juan Santa María, en donde se pueden ver las barras de oro dentro de las maletas. La información fue contrastada luego con diversas fuentes oficiales y también con los propios maleteros del oro. Pero este entrenador personal no era el único maletero del oro. En operaciones similares también eran viajeros frecuentes el minero de 32 años Elcio López Marín, el gerente de la empresa de exportación de metales David Zúñiga Torres y el presidente de Metal Export LIMSA, Alberto Lanzoni, entre otros. López Marín y Alberto Lanzoni figuran, además, como parte de un grupo de 27 personas que fueron detenidas el pasado jueves 20 de agosto durante una investigación del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, y del Ministerio Público. Ellos son sospechosos de participar en los posibles delitos de minería ilegal, delitos contra el ambiente y legitimación de capitales. Para esta investigación periodística, un equipo de Costa Rica Noticias extrajo y analizó datos de 27 exportaciones de oro registradas entre el 19 de noviembre del 2019 y el 15 de enero de este año. De acuerdo con los datos obtenidos en esta investigación periodística, en menos de 2 meses, los maleteros salieron por la principal terminal aérea del país con 293 kilos de oro, que declararon en aduanas con un valor de $5 millones. Ese fue el valor declarado por los maleteros ante aduanas. Pero si uno multiplica el peso del oro exportado por la cotización internacional del metal, el valor de mercado de 293 kilos de oro ronda los $18 millones. El preciado metal fue acarreado por 8 personas descritas en los documentos únicos aduaneros como viajeros. Estos 8 viajeros del oro, identificados por Costa Rica Noticias, figuran como exportadores a título personal, forman parte de una empresa exportadora o trabajan para alguna compañía. Los principales destinos de sus viajes fueron las ciudades de Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos, donde hay importantes centros que compran y refinan el oro que vuela hacia allá desde Costa Rica. Así, pese a no tener industria minera, el negocio del oro en Costa Rica crece como la espuma. Las exportaciones de oro hechas desde Costa Rica se justifican ante Procomer, aduanas y Hacienda como oro de chatarra fundida. Pero, ¿quiénes son los principales maleteros del oro? Un hombre de 25 años, de nombre Gino Lanzoni, es el viajero que durante el periodo investigado por Costa Rica Noticias sacó más oro en maletas por el aeropuerto Juan Santamaría. En total, Gino Lanzoni movió maletas con 77 kilos de oro, cuyo valor declarado ante aduanas fue de 1.2 millones de dólares. Gino Lanzoni trabaja para Metal Export L&M, una empresa que preside su padre, Rodolfo Alberto Lanzoni Vindas. La firma se dedica a la exportación de metales y tiene varios años de trabajar en el mercado costarricense. En sus páginas web, Metal Export se promociona como una empresa certificada por Procomer, lo cual, según ellos dicen, asegura que sus productos de exportación cumplen con estrictas normas de seguridad y están libres de actividades ilícitas. Para 2019, esta firma ocupó el primer lugar en ventas al exterior del sector de joyería, según el anuario de Procomer. La compañía la preside Alberto Lanzoni, uno de las personas que fue detenida por el organismo de investigación judicial el pasado 20 de agosto. Durante el periodo investigado por Costa Rica Noticias, Alberto Lanzoni hizo 3 viajes a Los Ángeles, cargando un total de 36 kilos de oro, cuyo valor declarado ante aduanas fue de 495 mil dólares. El segundo en la lista de maleteros que movieron más oro a través del aeropuerto es el preparador físico Esteban Castro Castro, quien en poco más de mes y medio salió del país en 3 ocasiones y sacó casi 50 kilos de oro, que declaró en aduanas con un valor de 965 mil dólares. Castro es entrenador físico y presidente de Red Ski, un centro de fitness fundado en el 2013 con sede en Curridabat. Su empresa está vinculada mediante 2 socios venezolanos dedicados a la compra, venta y exportación de oro. Otro de los maleteros se llama Alexander Carvajal Cruz. Es presidente de la exportadora Orojoxi, quien asegura que lleva el oro fuera del país personalmente por seguridad y por costos. Entrevistado por Costa Rica Noticias, Carvajal Cruz aseguró que lleva personalmente el oro que exporta desde Costa Rica por el aeropuerto, porque en su experiencia le resulta más barato que pagar un seguro de envío o arriesgarse a perderlo todo. Carvajal explicó que tiene más de 10 años en esta actividad y dijo que usualmente exporta a una refinería en Miami, Estados Unidos. Yo hago una factura comercial y un DUA. A la refinadora con la que trabajo le presento el DUA y la factura comercial. Y con eso ellos me hacen el documento de entrada a los Estados Unidos, declaró Carvajal. Otro de los nombres que en la investigación de Costa Rica Noticias aparece con 2 envíos de oro por el aeropuerto es la empresa Mina Orotex, una compañía concesionada por Geología y Minas para extraer oro de la mina Chozul en San Ramón de Alajuela. Durante mucho tiempo, esta compañía ha tenido suspendidas sus operaciones mineras de forma voluntaria. De acuerdo con la Dirección de Geología y Minas, la mina Chozul reabrió nuevamente sus operaciones el 28 de junio del 2019. Por lo tanto, para la fecha en que los viajes y las exportaciones en maletas se realizaron, ya había reiniciado oficialmente sus operaciones. Los viajes de Orotex suman 13 kilos de oro, que fueron declarados en aduanas con un valor de 382.989 dólares. Maleteros del Oro, una investigación especial de Costa Rica Noticias.